Bueno, señores, intenso operativo de la Dirección General de Migración y de la Policía Nacional da como resultado a la captura de 56 extranjeros nacionales haitianos en situaciones migratorias irregular en La Romana. En medio de un intenso operativo de gran envergadura, la Dirección General de Migración y de la Policía Nacional realizaron una intervención en La Romana que resultó en la detención de al menos 55 extranjeros nacionales haitianos en situación migratoria irregular. Este operativo, el cual se realizó coordinado entre ambas instituciones, se realizó en varios puntos estratégicos de la región para abordar el problema de la migración ilegal en la República Dominicana y reforzar así la seguridad en la zona. La operación se enmarca en esfuerzos continuos del Estado Dominicano para fortalecer el control migratorio y la seguridad del cumplimiento de las leyes nacionales en el país. Durante la intervención se verificó la documentación de los extranjeros presentes en el área, lo que llevó a la detención de aquellos que no contaban con documentos requeridos para la normativa migratoria. Tras sus detenciones, los detenidos serán sometidos a los procedimientos legales correspondientes y, en conformidad con la ley de migración, serán deportados a su país de origen. La Dirección General de Migración y la Policía Nacional continuarán colaborando en estrechas colaboraciones en futuros operativos para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las leyes del país en toda parte del país. Igualmente, también en Mao Valverde fueron apresados en la madrugada del día de hoy la cantidad de 41 nacionales haitianos indocumentados, de los cuales 34 eran masculinos, 6 femeninos, un menor de edad, con la finalidad de ser devuelto hacia su país de origen, los cuales fueron detenidos mediante operativos de interdicción migratoria realizados por miembros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana en distintos barrios, municipios y sectores del área de responsabilidad de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana. Bueno, señores, con este serían dos duros golpes que se le da al tema de la migración en la República Dominicana. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta noticia? ¿Creen ustedes que las autoridades dominicanas deberían de continuar firmemente realizando estos operativos diariamente en la República Dominicana hasta fin de sacar a todos esos nacionales haitianos que se encuentran de forma ilegal e irregular en el territorio dominicano? Cualquiera que sea su opinión, por favor déjenmela saber debajo de este video en la caja de los comentarios. Por otra parte, señores, al menos un dominicano y un venezolano fueron detenidos con al menos 400 paquetes de presuntas drogas en Baní. Los detenidos fueron capturados a bordo de una lancha rápida próximo a Punta Salinas. Las autoridades detuvieron a un venezolano y a un dominicano a bordo de una embarcación con un cargamento de 400 paquetes, presumiblemente cocaína y marihuana, a varias millas náuticas del sur de Punta Salinas, del municipio de Baní,
provincia Peralvia. La detención se produjo en un operativo desplegado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, efectivo de la Armada de la República Dominicana y de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, quienes lograron avistar y posteriormente detener a la lancha en las que los ahora detenidos, cuyo nombre no se dieron a conocer, cargaban 14 sacos y un carrafón, conteniendo en su interior 277 paquetes presumiblemente de cocaína y 123 pacas de presunta marihuana, para un total de 400 paquetes. Mediante un comunicado de prensa, la DNCD atribuye a los arrestados formar parte a la red de narcotráfico internacional que trata de burlar los controles aéreos, marítimos y terrestres para introducir al país en lanchas rápidas importantes cantidades de drogas desde Sudamérica. En la embarcación sin nombre ni matrícula, con dos motores fuera de borda de 60 a 65 caballos de fuerza, además se ocuparon 9 garrafones de combustible, 2 GPS marca Garmin, 2 teléfonos celulares y una lona. Los 400 paquetes ocupados en esta intervención fueron enviados bajo cordón de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que determinará el tipo de peso exacto de la sustancia confiscada. Comisado en las costas de la provincia Peravia, un cargamento de 400 paquetes, presumiblemente cocaína y marihuana, durante un operativo desarrollado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, efectivos de la Armada de la República Dominicana y la Fuerza Aérea, y coordinado por el Ministerio Público. Los agentes militares, tras recibir informes de inteligencia, avisaron a varios hombres a bordo de una embarcación, dirigiéndose con actitud sospechosa hacia el territorio dominicano, por lo que activaron los protocolos de vigilancia. Autoridades iniciaron el despliegue de lanchas rápidas, helicópteros y unidades terrestres, logrando interceptar a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, del municipio de Baní, una embarcación de 27 pies de eslora, tipo Go Fast, con dos hombres a bordo. Por este hecho fueron apresados el dominicano Carlos Antonio Félix y el venezolano Rubén Martín Villalobos Chamorro, quienes están en poder de la Jurisdicción de Atención Permanente. Por otra parte, agentes de la Policía Nacional en La Romana, en el sector conocido como Villaverde, detuvieron a un estafador tras clonar tarjetas y realizar compras por miles de pesos. Agentes de la Subdirección Regional Este de Investigaciones Criminales de CRIM capturaron al nombrado Leonardo Jiménez Cedeño, de 29 años de edad, presuntamente vinculado a la clonación de tarjetas de crédito y consumo no autorizado. Durante un operativo realizado en su negocio ubicado en Villaverde, las autoridades incautaron varias evidencias que lo vinculan directamente con las actividades delictivas. Durante el allanamiento, las autoridades incautaron en el negocio delante mencionado un verifón y varios recibos, lo que lo vinculan directamente con la actividad delictiva. Según las investigaciones, Cedeño habría clonado la tarjeta de una mujer residente en Buenavista Norte para realizar al menos 8 transacciones fraudulentas. Entre estas, destacan múltiples compras en su propio establecimiento por un monto superior a lo más de 300 mil pesos. El detenido será puesto a disposición de la justicia para que responda por los delitos de estafa y asociación de malhechores. En otras noticias, el nombrado Alexis de Jesús Alonso López, presunto responsable de la muerte lamentable de una joven de 25 años en Bayaguana, enfrentará su audiencia el próximo 19. La jueza suplente Isabela Angelina Reyes Muñoz decidió aplazar el proceso para permitir que las partes examinen el expediente y que el imputado sea sometido a una evaluación médica. La víctima de este caso fue identificada como la joven Alina Ramírez Felicé, de unos 25 años, la cual había desaparecido desde hace más de un mes,
mientras que su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa dentro de un tanque cerca del santuario Santo Cristo de los Milagros, mientras que el nombrado Alonso López niega su participación en este incidente tan aterrador, donde esta joven fue sacada de circulación y posteriormente introducida dentro de un tanque. La joven Oiopsisa es originaria del municipio conocido como Tarana, en la provincia de Monte Plata, mientras que el hecho se produjo en Bayaguana, ya que de acuerdo con las informaciones proporcionadas por los familiares, la joven Oiopsisa se habría dado cita con el ahora detenido en ese lugar donde la mantuvo secuestrada y posteriormente la mató. El acusado enfrenta cargos por violación de múltiples artículos del Código Procesal Penal, mientras que los familiares de la joven Oiopsisa exigen justicia, alegando que la joven fue privada de libertad, sometida a maltrato y posteriormente asesinada a mano del ahora detenido. Por su parte, Juan Ramírez Polanco, padre de la ahora afectada, la describió como una persona tranquila que cursaba el tercer año de bachillerato y además dejó a una niña de 8 años huérfana con su muerte. Era una niña tranquila, me ayudaba con su mamá, estaba haciendo el tercer bachillerato y dejó a una niña de 8 años. Ese asesino acabó con nosotros, expresó el padre de la joven Oiopsisa. Por su parte, la madre de la joven, Betania Felipe, reveló que su hija mantenía una relación con el sospechoso, aunque desconocía la duración de esta relación, ya que el nombrado Alonso López nunca visitó su hogar. Señores, desde este punto, yo quiero pedir que caiga todo el peso de la ley para ese desgraciado que le hizo este daño a esta joven, quien actuó en complicidad a un cuñado suyo para el plan macabro de eliminar a esta joven, con la cual se dio cita y posteriormente la secuestró y luego la asesinó, y entre él y un cuñado suyo la introdujeron dentro de un tanque, y luego procedieron a arrojar su cadáver en ese lugar donde fue encontrado, ya en críticos y lamentables estados de putrefacción. Esta joven, según se observa en la imagen, parece que ese elemento la habría maltratado físicamente de una forma brutal, porque según se observa en esa imagen, hasta el cuello de esta joven se ve como partido. Algo horrible, señores, totalmente. Vamos a darle seguimiento a este caso y vamos a poner debajo de este video que se haga justicia y que todos los responsables de este caso caigan porque caigan y sean sentenciados a la pena máxima que hay en este país. No podemos dejar pasar por alto este caso, ya que estamos hablando de un asesino sanguinario quien actuó en contubernio con un cuñado suyo para asesinar a esta joven, además de haberla tenido secuestrada por más de un mes antes de su muerte y luego la introdujo dentro de un tanque y desapareció su cadáver y la arrojó en el lugar donde finalmente fue encontrado. Y posteriormente a los hechos emprendió la huida hasta tanto ser detenido. Señores, vamos a difundir estas informaciones por todos los medios y vamos a exigir justicia por este caso.